El correcto uso de la telemedicina o del control remoto de la hipertensión arterial pasa por tener dispositivos que nos permitan tomar la presión en casa, tener a un personal entrenado, que puede ser el hijo o el mismo paciente, para que la toma sea realizada en la forma correcta, y tener un mecanismo para que esta información llegue al médico o llegue al establecimiento y le permita eso una retroalimentación con las condiciones de la enfermedad y el tratamiento indicado que debe seguir. La epidemia de COVID nos ha puesto en la situación donde hemos tenido necesariamente que usar este mecanismo para garantizar el control adecuado de nuestros hipertensos. Cuando uno lee los temas que se han incluido en el Andrés Rota, nos damos cuenta que realmente este tipo de reuniones, tanto presenciales o en forma remota, en forma virtual, garantiza que vamos a estar con lo último de la capacitación. Un personal que no se capacita, que no se actualiza, es un personal que definitivamente no va a estar en las mejores condiciones para poder cumplir su misión, que es llevar salud a la sociedad. Por lo tanto, de forma directa o indirecta, estas actividades académicas que se hacen, el beneficiario final es la sociedad en conjunto.